Patricia, ya uno sabe que todo ser humano es libre de decidir lo que le corresponda. Los que no son libres de decidir en nombre de una ciudadanía que sigue plantada luchando por su libertad, no nos representan los que están negociando elecciones con el régimen. Y nosotros hablamos hoy por la mayoría de esos ciudadanos venezolanos que aspiran a libertad. La Venezuela decente no quiere ser negociada. De manera que presentar esta farsa electoral como una solución a la crisis ya raya en una aberración política y eso tenemos que denunciarlo por la calle del medio. Tráncense ustedes con el régimen si así lo quieren, pero no nos pidan a otros que abandonemos la lucha porque no se la vamos a poner fácil. Por lo menos desde mi partido van a conseguir a 20 Venezuela de frente.